Gracias. Muchas gracias, queridos compatriotas. La verdad que es una alegría venir a inaugurar una planta o un proyecto de ampliación y mejoramiento de lo que es el servicio de agua potable y el alcantarillado en el distrito de Caraballo, San Pedro de Caraballo, porque la gente lo necesita. Y ya no voy a ahondar en el tema de lo que ha señalado Milton, pero sí creo que es importante que tomemos en cuenta de lo que significa tener agua potable. Sobre todo, eso lo valoran los que no la han tenido, porque el que la ha tenido muchas veces no lo valora. Pero estar décadas viviendo sin agua potable, con los botijeros, los camiones cisternas, es algo que no debimos acostumbrarnos. Es algo que, lamentablemente, el Estado se ha ido construyendo de a pocos, de manera desordenada. Y, como decía, las primeras generaciones que llegaron acá, llegaron a tierras agrícolas, no había planificación urbana aquí, y poco a poco se han ido haciendo. Entonces, lo que tengo que señalar es que vamos a seguir invirtiendo en lo que es la calidad de vida de los peruanos y peruanas, empezando por las zonas más pobres del país. Y constatando que en Lima, en las afueras de Lima, también hay bolsones que requieren electricidad, que requieren agua potable, que requieren pistas y veredas. Así que trabajaremos de la mano. Vamos a... Ya me ha señalado el alcalde que ya entregó el expediente técnico del puente San Martín. Muy bien. Entonces, vamos a verlo nosotros ahora. Vamos a verificar que el expediente esté bien hecho para inmediatamente ponernos las pilas y que tengan su puente. Pero vamos a seguir trabajando. Ahora seguiremos trabajando también en lo que es la educación. Tenemos que trabajar también en lo que es la salud. En lo que es la educación es importante, porque ahora cuando entraba por aquí, un señor me dice que me den trabajo. Yo le digo, ¿qué sabes hacer? Porque si no tienen educación, ¿quién les va a dar trabajo? Si no saben hacer algo bien, alguna especialidad, es muy difícil conseguir trabajo en el mercado laboral. Yo no puedo decir a un señor ya que lo contraten acá. Eso se acabó. La republiqueta se acabó. Yo no puedo imponer, meter gente del partido o no del partido para que trabajen. La gente tiene que educarse, capacitarse, y de esa manera la mejor vara, el mejor tarjetazo para conseguir chamba es lo que saben hacer, su propio esfuerzo. Por eso voy a trabajar en lo que es educación. Por eso estamos trabajando beca 18. Vamos a doblar el número de beneficiarios y creo que es importante que todos ustedes se comprometan a educar a sus hijos. Ayer hablaba con una señora que está ahorrando su plata para comprarse su departamento y está juntando su platita, ¿no? Y yo le decía, bueno, así como tú vas juntando tu plata, los departamentos van costando más, porque ahora le ponemos agua y desagüe y el terreno vale más. Le ponemos la pista y vereda, vale más el terreno, ¿no? Entonces, pero tu hijo, ¿dónde está estudiando? Y su hijo estaba estudiando en un colegio más o menos, ¿no? Particular, pero más o menos. Entonces yo le decía, de repente esa plata que estás ahorrando, debieras invertirla en la educación de tu hijo. Porque tú estás viviendo de inquilina, has vivido tantos años de inquilina, podrás vivir 10 años más de inquilina. Pero tu hijo está en quinto de primaria, está pasando a la secundaria, y tal vez debieras invertir esa plata en la educación de tu hijo. Porque si tu hijo termina en un buen colegio, una buena secundaria, logra ingresar a una universidad, 5 años más de universidad, sale profesional, ese chico te cambia la vida. Te va a sacar de inquilina y te va a poner en una casa después. Pero tenemos que comprometernos a eso. La educación puede cambiar las cosas. Estamos cansados de la gente que sabe hacer poco de mucho. Son gafiteros, carpinteros, talabarteros, mecánicos, son todo. La gente ya no quiere eso. Si yo tengo un problema en mi casa de electricidad, quiero un electricista. No quiero alguien que es un chambón y que sabe algo de electricidad como algo de gafitería.
eso no me da garantía. Entonces, eso tenemos que ser conscientes, de que hoy día el que no sabe hacer nada está fregado. Está fregado. Y se pone a vender algo de ambulante. Por eso no debe suceder con nuestros hijos. Por eso es que quiero hacer una revolución en la educación. Por eso es que estamos invirtiendo más en educación. Y aún con lo que estamos invirtiendo no es suficiente, porque la educación estuvo abandonada. Faltan colegios. Y como faltaban colegios, lo mejor que hicieron fue reducir la jornada educativa de 8, de 7 a 5 horas, para que el colegio sirviera por dos turnos. Entonces están sacando chicos que terminan su secundaria y no pueden ingresar a la universidad, porque no tienen la capacidad, no tienen los conocimientos. Y eso lo pagamos todos nosotros, porque hay que pagarle la academia para un año más en la academia. Y mientras tanto, viene la pandilla, el trago, las drogas, la inseguridad. Y tenemos que estar cuidando a nuestros hijos, a nuestras hijas, a qué hora llegan, porque si no los cuadran, los asaltan. Porque hay jóvenes que no tienen, no han sido capacitados, no han sido bien educados y no tienen acceso al mercado. Eso es algo real que tenemos que cambiar nosotros. Pero para cambiarlo tenemos que trabajar juntos. Entonces, un compromiso. Ahora tienen su agua y desagüe. Esto va a generar más valor en el terreno. Tenemos que trabajar con los alcaldes para la titulación, para que tengan su título también. Entonces, son cosas concretas, y eso nos va a permitir nosotros invertir en educación. Tratemos de mandar a nuestros hijos a colegios y exigir en los colegios que los profesores le enseñen, y no tanto feriado, tanta ceremonia, tanta cosa, cuando lo que necesita son matemáticas, comprensión de lectura. Si no, no entran a la universidad, y si no entran a la universidad no son profesionales. No entran a un instituto superior tecnológico y van a tener que agarrar y comenzar a vender masmelos, cualquier cosa, que para sobrevivir. Eso nos pasó a nosotros. Nosotros hemos tenido que sobrevivir, eran épocas duras. Que no nos pase eso con nuestros hijos. Ese es el mensaje, que este servicio que se está poniendo, 46 millones de soles, porque esto no es gratis, esto ha salido de alguien. Alguien ha pagado estos 46 millones de soles para que haya agua acá. Que esto valga la pena y que esto sea un impulso para seguir avanzando en la construcción de una familia con valores, una familia con prosperidad, una familia y una comunidad que comencemos a erradicar a los vagos, a los de mal vivir, a esos que están drogándose, pandilleros, a los borrachos. Hay que comenzar a erradicarlos. Señora, madre de familia, cuidado a los hijos. Muchas gracias. A continuación, el alcalde de Caraballo hará entrega de un presente al señor presidente de la República. Se trata de una réplica de la iglesia de San Pedro de Caraballo. Seguidamente, la secretaria general del Frente por el Desarrollo Social de los Pueblos de San Pedro de Caraballo hará entrega de un presente al señor presidente de la República. Se trata de una estatua de arcilla elaborada por artesanos de la zona de San Pedro de Caraballo. Acto seguido, invitamos al presidente de la República y a las autoridades que lo acompañan a aperturar el caño en una vivienda designada en San Pedro de Caraballo. Honrados, privilegiados, porque gracias, señor presidente, ahora podemos nosotros, las familias de San Pedro de Caraballo, empezar una nueva calidad de vida. Gracias, señor ministro, considerando siempre a unas familias de Lima y Callao que todavía faltan este servicio y que todos deseamos abrir ese caño
y que realmente podamos tener un agua tratada en nuestros hogares. Que Dios le bendiga grandemente y obviamente abrir el canal. Uy, como pueblo, 10 años nosotros hemos vivido acá y los 10 años hemos padecido por el servicio. Pero ahora, muy felices, muy contentas. Hemos pasado de todo, en triciclo, cargando nuestros baldes, y infinidades en cisternas, con problemas de piel, por honguitos, con problemas estomacales, o sea, infinidades de cosas. Pero gracias al ministerio, gracias a usted, señor, y al señor alcalde, que mucho nos apoya también. Entonces, gracias a todos, de verdad, esto es una realidad y estamos muy, pero muy felices, de verdad que sí. Y yo me siento muy emocionada, y más que nada te llamo a mi casa. Cuéntale lo de la luz, Y el año pasado hemos sido privilegiados, en el mes de noviembre también, nos han puesto el servicio de energía eléctrica directo por Edenor también. Así es, sí, ya tenemos nuestra luz, porque antes también teníamos. Ajá, sí. Ya tenemos luz, tenemos agua y desagüe. Señor presidente, creo. Señor presidente, de acostado. Señor alcalde, señor alcalde. Ministro, por favor. Ministro. Señor presidente, señor presidente. Señor presidente. Todos para darnos la mano. Listo. Ahora no hay que desperdiciarla. Así es. No hay que desperdiciarla. Vamos a ver, señor presidente. 7 años de gestión, año y medio de ejecución de obra, sí. Gracias a Dios. Hoy, señor ministro. Deme la mano. Así, valientemente. Me importa que está con una sangre que vea chotana igual que su esposa. Ministro. Saluda para Nadine. Ahora, muy bien. Bravo. Gracias.